nuestra posición frente a la cumbre de la CELAC. Sabemos, valoramos también como PCB, que está en sí ese organismo regional, logró estabilizarse frente a todos los intentos del imperialismo de que o no avance o no continúe en esa forma como está planteado en el 2001, el 2010, perdón, en el 2010 cuando se fundó la CELAC. Pasamos a la primera cumbre, que ustedes todavía recuerdan, se realizó en Caracas en el 2011. Después hubo una importante reunión el año pasado, en enero del año pasado, en Chile, donde poco a poco se logró estructurar ese planteamiento del comandante Hugo Chávez Frías para indudablemente seguir ese lineamiento bolivariano que frente al norte, frente hoy en día todavía la potencia imperialista que incluye tanto los Estados Unidos como también Canadá, y esperamos que en el futuro las clases obreras y los pueblos en ese, en esos países también logran realmente un rumbo nuevo de esperanza, que en momento todavía está bajo el dominio de, las grandes sectores imperialistas, muy frente a esa amenaza que también Simón Bolívar siempre nombró, existe una respuesta latinoamericana y caribeña. Entonces esa construcción está avanzando, y en ese sentido la segunda cumbre que actualmente se realiza en La Habana, Cuba, naturalmente tiene o debería avanzar en puntos que el PCB cree importante. Y en sí, pensamos también, hay en todos esos puntos hay mucho consenso. Recordando que la CELAC incluye 33 países con diferentes orientaciones políticas e ideológicas. Pero en eso también se avanzó, que sí, también en el momento, frente a la anarquía, el caos del capitalismo, con todas las respuestas antipopulares, realmente en América Latina y en el Caribe, debemos buscar vías diferentes, independientes todavía de algunos de sus gobiernos. Finalmente apoyamos también todas las movilizaciones que actualmente se están haciendo a nivel de la diplomacia popular. Eso es algo que realmente respalda y debe dar luz y debe presionar a los representantes de los diferentes gobiernos para que esas cumbres no se discuten temas y se deciden temas en una forma aislada, en salones cerrados, sino al calor de las propuestas y de las aspiraciones también de las clases obreras en los diferentes países y de sus pueblos. En ese sentido, el PCB nombra en primer lugar la lucha contra la pobreza. Eso sabemos es uno de los nortes de nuestra lucha. En algunos países, especialmente los países del ALBA, se destaca, ahí se avanzó con bastante certeza, pero todavía en nuestra región se cuenta alrededor de 50 millones de personas que viven bajo pobreza. Se cuenta que un 28% representa un 28%, y también de esos 20, de esa pobreza, de esa población en pobreza, el 11% todavía vive en pobreza crítica. Significa, son cifras que naturalmente para un revolucionario, para una revolucionaria, implica que todavía falta mucho, y esos son derechos humanos
que no tienen tiempo. Eso es otro factor, por eso hacemos un llamado a la segunda cumbre de la CELAC, que específicamente no se discute solamente ese tema, sino también se tomen las medidas necesarias para que enfrentamos ese factor, esa gran limitación, esa gran injusticia social contra la cual nos levantamos en nuestra región. Hay un punto muy mediático, que es el tema de Puerto Rico. El PCB respalda la propuesta de Venezuela, de su gobierno, de su presidente Nicolás Maduro, para que Puerto Rico sea incorporado a la CELAC. Es un paso importante, valiente, necesario para enfrentar en sí una política de los Estados Unidos, de Norteamérica, que avanza en la política de totalmente absorber el país, el territorio, el pueblo de Puerto Rico como un estado más en los Estados Unidos. Sabemos que Puerto Rico es latino, latinoamericano, es caribeño, y en ese sentido apoyamos el movimiento de independencia que está activa, pero tiene pocos medios y ningún medio naturalmente en los Estados Unidos, para que se logre esa justicia con el pueblo puertorriqueño de su soberanía e independencia. Ahí anexamos que no debemos olvidar y al contrario destacar que el caso de Puerto Rico no es el único caso en nuestra región. Existen todavía restos del viejo colonialismo y restos también del nuevo colonialismo, del imperialismo, que indican que tanto los Estados Unidos como Francia, como Inglaterra y como Holanda tienen posiciones en nuestra región que contradicen ese lema de una América Latina y un Caribe libre, independiente y soberano. Entonces, todos esos temas deberían estar planteados por los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda cumbre. Otro tema importante es las relaciones con las instituciones internacionales a nivel económico, comercial. Habrá seguramente un pronunciamiento frente a la política de la Organización Mundial de Comercio, también la política del FMI, del Fondo Monetario Internacional en nuestra región, que sabemos que también en Venezuela, años atrás, dictaron la política económica financiera. Eso está en retroceso, pero todavía hay relaciones y hay dependencias de algunos gobiernos con esas instituciones netamente capitalistas, netamente imperialistas, que naturalmente contradicen completamente las políticas que actualmente desarrollan y exigen los pueblos. En ese sentido, hacemos una alerta especial. Todos sabemos que la política inicial durante el gobierno de Bush de crear la Alianza de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, eso fue derrotado en una lucha común de América Latina y el Caribe, pero el enemigo no descansa, no duerme, y indudablemente en una forma solapada o abierta, pero sin ese espacio mediático, sin esos espacios de discusión o información amplias, se introducen o intentan introducir más y más los famosos ALCAs o los tratados de libre comercio bilateral. En el momento hay un debate de un posible avance
entre nuestra región y Europa, la Unión Europea, para crear un tratado de libre comercio entre Europa y nuestra región. Hay pronunciamientos importantes de sectores populares, de sindicatos y también de intelectuales en Venezuela que alertan, que advierten ese peligro de no poner atención a ese posible tratado de libre comercio con la Unión Europea. En el mismo sentido, también el PSV lo señala que nosotros estamos en contra de cualquier tratado de libre comercio que finalmente fortalece el sistema capitalista, las relaciones capitalistas a nivel comercial y a nivel financiero. Estamos abiertos a intercambios, pero no bajo las normas y los dictámenes de las potencias capitalistas como ese momento parece, podría ser en el caso con la Unión Europea. Entonces debemos estar alerta, debemos movilizarnos en contra de ese peligro en que afectaría nuestras políticas sociales, económicas, nuestras políticas que realmente deben enfrentar, como declaramos al principio, la lucha en primer lugar contra la pobreza y por la justicia social y por otro sistema que no sea capitalista. Entonces esos tratados de libre comercio en sí su objetivo es todo lo contrario. Por eso más bien estamos pendientes, alertas, y así lo también lo decimos a ustedes, los medios de comunicación en nuestro país. Naturalmente esperamos que se sigue fortaleciendo la solidaridad con Cuba contra el bloqueo, se sigue fortaleciéndose también como un ejemplo de la lucha antiimperialista, la solidaridad con Argentina, insistiendo que las Malvinas son argentinas, frente a esas reacciones hasta militaristas, amenazas militares que actualmente hace Inglaterra, Gran Bretaña, apoyado por toda la Unión Europea para que se establece en una forma, como ellos dicen, eternamente el derecho de Inglaterra, de la corona de Gran Bretaña sobre territorios que pertenecen a Argentina. También es importante el tema básico frente a todas las luchas y avances que ocurren en nuestra región, en América Latina, el Caribe, naturalmente la lucha por la paz en el mundo, pero también específicamente en nuestra región es esencial. Entonces eso es también el concepto sí reconocido que América Latina y el Caribe declararlo como zona de paz. Esperamos que también la segunda cumbre de la CELAC lo ratifica. Es un gran importante que realmente no hay armas nucleares en nuestra región, y eso es otra vez naturalmente una alerta y una lucha. Sabemos que no es así, hay armas nucleares en nuestra región, pero no por nuestros países, ni siquiera por nuestros gobiernos, sino en esas bases militares extranjeras, por ejemplo en Malvinas, para un ejemplo. Se acercan y permanecen al menos temporalmente los submarinos nucleares de la OTAN y presentan un grave peligro. Entonces esa lucha por la paz en el sentido que en nuestra región todos los temas y diferencias se resuelven con el encuentro y con la
la discusión política ideológica en el marco político ideológico, eso es esencial. Y realmente si vemos el mundo, realmente donde hay guerras y cada vez hay más guerras, y el gran sufrimiento que implica eso para los pueblos, ¿no? Que no simplemente son los titulares necesariamente lo interesante, sino que detrás de esos conflictos, realmente la destrucción de realmente poblaciones, muertos, heridos, desplazados, eso naturalmente es uno de los puntos que no deben ocurrir en nuestra región, prestando nosotros al mismo tiempo toda la solidaridad para que en otros países tampoco ocurra. Es importante también discutir en la segunda cumbre algo que afecta mucho a nuestras soberanías y nuestra independencia, que es el poder de las transnacionales capitalistas en nuestra región. Eso vemos que es lo que siempre se llama libre comercio, es una gran mentira, porque finalmente ellos se instalan o donde están instalados, eso implica que ellos realmente dictan las políticas y los rumbos económicos y de intercambio comercial, financiero, y normalmente destruyen el propio desarrollo nacional. Las competencias no son leales, como sabemos, y por eso también se deben poner reglas claras en todos esos intercambios, especialmente donde se involucran esos transnacionales que representan políticas imperialistas. Es importante también que se abre el debate, algo que no va a tener un punto final, pero debemos cada vez más ver cómo cooperan, cómo se integran los diferentes organismos de la región. Sabemos que existe el ALPA, existe UNASUR, existe MERCOSUR, existe Petrocaribe, etc. Entonces, todos ellos indudablemente están bajo el paraguas de la CELAC, que incluye todos los países, independientemente en qué organismos o instituciones regionales están incorporados. Temas pendientes también en nuestra región es el tema del cambio climático, que naturalmente afecta, sabemos como por las propias noticias, siempre las consecuencias, sin todavía tener un amplio debate de las causas que lo originan, grandes problemas que afectan a las poblaciones, que afectan a la agricultura, que afectan realmente todo el proceso de crecimiento económico. Es un poco el tema de la CELAC que queríamos exponerlo a ustedes.